Hola amigos, bienvenido a su canal Impacto El Salvador. Cada uno de ustedes sea cordialmente bienvenido a un video más. Gracias por estar acá, muy amable de su parte. De antemano te vamos a pedir que nos regales un like para este video, de esa forma nos ayudarás muchísimo a este canal. Y si aún no has visto las noticias de ayer, de antier o de ahora, te invitamos que revises el repertorio de videos que tenemos para que te des cuenta del acontecer nacional y la coyuntura política en la actualidad en nuestro querido país, El Salvador. Y si aún no estás suscrito a nuestro canal, te invitamos que te suscribas y actives la campanita de notificación. Bueno, señores, acaba de haber hace poco un enfrentamiento. Mire, como dice acá, agentes de la PNC repelen ataque armado de pandillas en Cuscatlán. Un terrorista falleció en el hecho. Un sujeto tenía amplio récord criminal. El grupo de agentes de la Policía Nacional Civil repelió el ataque armado por parte de miembros de grupos de pandillas este sábado por la tarde en un sector del departamento de Cuscatlán. Según la institución policial, un pandillero atacante falleció en el hecho. El sujeto responde a nombre de Mario José Méndez Ayala, alias el Peligüey, miembro activo de la estructura criminal de la pandilla 18 del barrio 18 Salvatrucho. El hecho se produjo en el cantón, pero miren aquí, ¿cómo es eso? ¿Cómo es eso que el chavo es del barrio 18 Salvatrucho? ¿O es de la 18 o es de la Salvatrucha? Una de dos, ¿verdad? Porque aquí creo que se equivocaron. Aquí pusieron del barrio 18 Salvatrucho, por ponerle sureño, le pusieron Salvatrucho. El hecho se produjo en el cantón El Caulote, en Suchitoto. La policía señaló que Medrano Ayala cuenta con un amplio récord criminal por el delito como posesión y tendencia de drogas, amenazas y resistencia. De igual forma, confirmaron que ninguno de los agentes resultó herido en este hecho violento. Y aquí pueden ver lo que puso la PNC. Un terrorista falleció esta tarde al atacar con arma de fuego a uno de nuestros equipos en el cantón Caulote de Suchitoto. El sujeto, ya les puse yo, ¿verdad? ¿De dónde era? Bueno, y también por acá acaban de incautar una tonelada de polvito blanco en aguas del estero de Jaltepeque. Este polvito blanco está valorado en aproximadamente en ¿cuánto? 25, pues su máquina. Se trata de una operación naval con el narcotráfico más lejana en costa salvadoreña, según señaló el presidente Nayib Bukele. Bueno, señores, ahí está. También les quería hablar sobre, les voy a poner un video que está circulando en las redes sociales. Al parecer, déjenme ver que si lo tengo bien, denme un segundito. Aquí está. Al parecer, a un chavo lo grabaron pidiendo el código de los que se han empadronado o de los que se han afiliado a Nuevas Ideas, y al parecer quería hacer su tamal. Mira, aquí lo pescaron, ¿ves? Ya van a ver, miren, ya van a ver. Aquí en la pido. Doy para el refrigerio. Me enseñan, por favor, que vean el cuaderno. Pues Rebeca sí. Santos. No, no. No, ese, ¿a quién le pidió ya el código él? ¿A usted le pidió el código? ¿A usted le pidió el código también? Va. Ok, ahorita lo vamos a reportar. Doy para el refrigerio. Me enseña, por favor, que lo vean, el cuaderno. Pues Rebeca sí. Santos. No, no. No, ese, ¿a quién le pidió ya el código él? Vaya, sobre este tema, aquí hay más video, ¿verdad? Donde después que lo cacharon, mira, aquí es en el momento, voy para el refrigerio. aquí es el momento donde empezó la pérdida. Mire, aquí, miren, ya van a ver. No lo podía. A usted se lo quitó. A usted también se lo. A usted también se lo pidió el código, ¿verdad? Ok. No, que esta información va para allá. Solo levante la mano. ¿Quién le pidió el código al señor? A todos le está pidiendo el código. Y número de DUI también. Ok. Señor, por favor, quiero ver el cuaderno. Pues Rebeca sí. Santos. No, no.
No, ese, ¿a quién le pidió ya el código él? ¿A usted le pidió el código? ¿A usted le pidió el código también? Va. Ok, ahorita lo vamos a reportar. Usted le tomó el código. El teléfono le quitó. Y a usted también. Vaya, ahí está. Al parecer, como les vuelvo a repetir yo, a todos los afiliados de Nuevas Ideas, se iban a empadronar para afiliarse a Nuevas Ideas y les iban a mandar un código a cada uno de ellos. Y ese código lo iban a introducir y toda la información a la hora de votar. Sobre este hecho también ya se refirió el diputado aquí, la bancada Nuevas Ideas. Mira, ya lo voy a poner. Permítanme, por aquí lo tengo. Aquí está. Aquí dice Ernesto Castro. El mensaje es claro. Y dice, comunicado oficial de Nuevas Ideas. Y dice, la Comisión Nacional Electoral abrirá un proceso de investigación internas para garantizar el orden y cumplimiento de los estatutos y reglamentos de las elecciones internas del 2023. Aquellos que busquen manipular el empadronado o el proceso de empadronamiento bajo cualquier figura irregular que no sea una campaña limpia para pedir el voto, serán sancionados con la máxima pena interna y sometidos a los procesos legales pertinentes. Bueno, ahí está. El mensaje es claro que van a investigar quién es este que anduvo pidiendo los códigos para que la gente se los diera. Entre otras cosas, apareció Cifrido Reyes, que es el prófugo que se encuentra refugiado en México, y aseguró que el FMLN es la esperanza del pueblo salvadoreño. ¡Ay, tu tío! Vamos a ver lo que dice este nariz de loro. Siempre los hombres y mujeres de izquierda tenemos que estar siempre presentes y siempre a la ofensiva. Ni un paso atrás, ningún tipo de cobardía, ningún tipo de claudicación, ningún tipo de entreguismo. Siempre a la ofensiva porque somos la esperanza de nuestro pueblo. Los hombres y mujeres de izquierda tenemos que estar siempre presentes y siempre a la ofensiva. Ni un paso atrás, ningún tipo de cobardía, ningún tipo de claudicación, ningún tipo de entreguismo. Siempre a la ofensiva porque somos la esperanza de nuestro pueblo. Bueno, ahí están viendo al nariz de Lora que está inventando, diciendo que se mantengan en pie de lucha. Ay, Dios mío, si bonito es mandar desde lejos, ¿por qué no llega? Pues, ¿cuál es el miedo? Entre otras cosas, también el señor Andrews Olivo, rector de la UCA, volvió a meter las patas. Ahora, nuevamente volvió a la crítica contra el gobierno. Vamos a ver qué dijo ahora el curito pajero, el dictadorcito. Piensan que por el haber hecho entregar tablets y entregar computadoras portátiles se ha mejorado la educación, lo cual es totalmente erróneo. Eso no mejora la educación porque no se ha preparado ni se les han dado los instrumentos a los maestros y maestras para poder utilizar adecuadamente estos equipos con programas que faciliten la enseñanza y el aprendizaje, ¿verdad? Sí, tienen acceso a internet, sí pueden tener acceso a juegos a través de las tablets, pero eso no significa un aprendizaje, significa pues que es un instrumento para el juego y para el entretenimiento, pero no
usado para el aprendizaje. Entonces, esta reforma educativa, ojalá pues esté bien formulada, bien planteada, y sobre todo también se busque cómo apoyar a aquellos niños, niñas, adolescentes o ya personas jóvenes. Vaya, ahí pudieron ver ustedes cómo el señor Andrés Olivo ahora critica que el presidente Nayib Bukele le haya dado las tabletas y las computadoras a los niños. Dice que eso no sirve. Ah, no, hombre, y sí servía los 30 millones que se le daba del presupuesto de la nación anuales. ¿Acaso la PAES, la que ellos daban, acaso servía esa babosada? No, hombre, si ese es un negocio redondo, que al final los bichos para graduarse de bachillerato tienen que pasar la prueba a la PAES. ¿Y quién inventó esa babosada? Nomás para mamarse 30 millones de dólares este viejito. Ah, eso sí estaba bueno, pero para que vean, ahora dice que los hipotes no van a aprender nada. Prácticamente está dando a entender de que el gobierno les dio un instrumento para que se diviertan, no para que aprendan. Imagínense la mente de este cura, de este Judas Iscariote. Imagínense ustedes, con razón nuestro país estaba donde estaba y todavía es rector de la UCA. ¿Qué señor es esto? Más ingrato, qué barbaridad. Manda fuego, como dijo aquel, ¿verdad? Bueno, ahora bien, desde México salieron los chayoteros, dice aquí Política y Más, a echarle porra al arenero sin nombre de la sociedad civil. Bueno, un entrevistador mexicano entrevistó al señor de la sociedad civil, el sin nombre, o el mil nombre, porque no le conocen el nombre, y aún ningún partido lo ha agarrado como candidato, ¿verdad? Ningún partido. Nadie ha dicho, miren, vamos a agarrar a Extremadito como candidato. Nadie. Pero veamos la entrevista que le hicieron. Un presidente que ha decidido reelegirse, aunque la Constitución se lo impide. Yo le agradezco mucho a Joel Humberto Sánchez Maldonado, él es candidato presidencial a la presidencia precisamente de El Salvador, que ha aceptado venir el día de hoy. ¿Cómo está? Muy buenas noches. Muy buenas noches, Federico. Muchas gracias. Leonardo, perdón. Federico, ya que sea yo, soy Federico. Perdón. No, pero bueno, le agradezco mucho que haya venido. Cuéntele, usted es un empresario que ha estado en efectivo trabajando en los Estados Unidos, en México, tiene una empresa muy exitosa. Decide, en este caso, competir en un proceso electoral que tiene un presidente que se quiere reelegir, entiendo que contra la Constitución de El Salvador. Mira, es correcto, es polémico, ¿verdad? Es básicamente el tema de los constitucionalistas que están básicamente pues debatiendo ese tema. Lo único que sí necesitamos obviamente pues es la visión de la comunidad internacional. En este caso una mirada más cercana. ¿Se ve un presidente que ha utilizado muy arbitrariamente el poder? Mira, en realidad es muy polémico la forma en la que digamos la ciudadanía y también la comunidad internacional mira este contexto, ¿verdad?, de gobernabilidad en El Salvador. Sin embargo, pues desde nuestra perspectiva creemos que podemos hacer las cosas mejor, apegada a derecho, respetando la Constitución y obviamente dentro de la democracia. ¿El modelo que plantea Bukele es sostenible? Mira, el modelo de tener en la cárcel a tanta gente es un tema que debería de revisarse desde la perspectiva del apego al derecho. Del apego al derecho. Oiga, aquí a Bukele se le ve como un autócrata populista. Bueno, pues imagínate. ¿Y qué ha cambiado tan drásticamente para que la vida política esté entre Arena y el Frente se haya, digamos, modificado de la manera que se modificó en El Salvador? ¿Y qué espera que ocurra en caso de que lo elijan usted como presidente? Los chuchos de psoriasis están a la orden para atacar al presidente Nayib Bukele. Desde México están ahora los periodistas chayoteros de allá de México. Están... Denme un segundito, vamos a poner otro, miren, por acá. Bukele, el presidente guatemalteco, que ya sabemos que es un señor que está dedicado plenamente a la represión. Ah, no, es que son maras. Bueno, pues son personas. Impide que existan maras, da chamba, genera empleos. No, nos metas a todos en un costal, pero si gatos en un costal que se maten. Pues la represión salvaje, muy pinochetista que está. No, bueno. Bukele, el presidente guatemalteco, que ya sabemos que es un señor que está dedicado plenamente a la represión. Ah, no, es que son maras. Bueno, pues son personas. Impide que existan maras, da chamba, genera empleos. No, nos metas a todos en un costal, pero si gatos en un costal que se maten.
pues la represión salvaje, muy pinochetista que está. No, bueno, Pinochet es un santo comparado con Bukele, nada más para que lo vean cómo está la cosa. Bukele, el presidente guatemalteco, que ya sabemos que es un... Hola. Hola, ¿cómo está? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué bien, gusto? Bien, pasa igual. Adelante. Gracias. Allá, pásate. Quería una sola vez darte un recuerdo del apoyo. Muchas gracias. ¿Verdad? Para que lo tengas ahí presente siempre, ¿verdad? Que todo lo que has sembrado en nosotros, te lo agradecemos mucho, las puertas que nos has abierto para la relación bilateral de El Salvador. Ya sea con el Estado o la ciudad. Así que gracias. Muchas gracias, de verdad, significa mucho. Yo creo que yo he sido casi adoptado por la comunidad salvadoreña desde pequeño. Yo soy colombiano, pero desde que vine a este país, siempre con la comunidad salvadoreña crecí y es algo muy bonito. También, y lo que pueda ayudar, honestamente, gracias. Cuente conmigo. Gracias. Sí, gracias. Ya nos ha ayudado bastante, pero de verdad te agradecemos. Esto va a quedar como recuerdo. Claro, sí, wow. Sí. Y muchas personas que alguna vez han hecho uso de servicios de algunos abogados, no voy a meter a todos en la canasta porque sería un pecado tremendo. Sí, y no sería justo tampoco. Y no sería justo, pero hay muchísimos abogados que le dicen al cliente lo que quieren escuchar para poder cobrar. Aunque sepan que no es verdad. Aunque sepan que no es verdad. Exacto. Le miente. Eso es una realidad que se vive allá en el mundo profesional. Eso, decirlo así como lo de esto es bonito, que le miente. Para mí es que los estafan, ¿verdad? Los estafan, exacto. Sí. Entonces, traigo esto a colación porque te soy honesto. Yo cada vez que veía entrevistas en televisión desde muchísimo tiempo antes, yo decía, pero siento que hay muchísimas personas que en los medios de comunicación tradicionales dan sus declaraciones de forma muy superficial por no entrar en estos temas que son espinosos para la población o para ellos. Claro. Tal. ¿Cómo lo decía él mismo? Yo sé que esto le va a incomodar a muchos, pues. Claro. Yo sé que también lo que estoy diciendo le va a incomodar a muchos y otros hasta se van a poner a reír. Ja, eso es cierto. Porque lo saben, gente de la misma profesión. De hecho, ayer alguien hacía un comentario en redes sociales y decía, yo tengo décadas de estar en lo penal. Y haciendo un paréntesis con el tema del régimen de excepción. Y decía, muchísimos familiares prefieren que sus familiares estén en la cárcel a que estén en la tumba. Esa es una realidad. Sí. Que la conocen los mismos abogados. Es cierto. Entonces, la misma gente sabe que la mayoría de abogados conoce casos. Entre ellos se conocen porque El Salvador es chiquito al final. Pues, ¿verdad? Entonces, me parece que estos abogados que vienen y quieren hablar de la Constitución y la quieren interpretar a su conveniencia y que no quieren entender esa explicación que tuvimos ayer en tu programa, lo hacen simplemente pues, porque hay un cliente por ahí, ¿verdad? Que necesita escuchar este tipo de cosas. Que se lo digan, pues no, es que sí, ya va a ver, que no sé qué. Pues sí, pero usted, el cheque, fin de mes, siempre siga lo tirando. Entonces, hay que entender que esa es la naturaleza de las declaraciones de la gente. Y hay otro pueblo, incluso hasta periodistas, ¿verdad? Ciertos engañistas casi, que lo hacen simplemente porque su papel es de activistas. Se creen a veces que también son parte de la casta de los dueños del medio de comunicación. Y se creyeron tanto el cuento que les metieron en la cabeza de la redacción que salen ahora a defenderlo gratuitamente pues, por mantener su puesto. Y que no quieren entender esa explicación que tuvimos ayer en tu programa. Lo hacen simplemente pues, porque hay un cliente por ahí que necesita escuchar este tipo de cosas. Que se lo digan, pues, no, es que sí, ya va a ver, que no sé qué. Pues, sí, pero usted, el cheque, fin de mes, siempre siga lo tirando, ¿verdad? Entonces, hay que entender que esa es la naturaleza de las declaraciones de la gente. Y hay otro pueblo, incluso hasta periodistas, ¿verdad? Ciertos engañistas casi, que lo hacen simplemente porque su papel es de activistas. Se creen a veces que también son parte de la casta de los dueños del medio de comunicación y se creyeron tanto el cuento que les metieron en la cabeza de la redacción que salen ahora a defenderlo gratuitamente pues, por mantener su puesto.
que también son parte de la casta de los dueños del medio de comunicación, y se creyeron tanto el cuento que les metieron en la cabeza de la redacción, que salen ahora a defenderlo gratuitamente, pues, por mantener su puesto. Bueno, ahí les puse. Pero le pido el código. Varios videos. ¿A quién más le pido el código al señor? Espéreme, que aquí algo no se. No podía. A usted se lo quitó. A usted también se lo. Espéreme. A usted también se lo pidió el código, ¿verdad? Permítame. Ok. No, que este. Vaya, aquí se. Bueno, ahí pueden ver ustedes que le puse donde Milena Mayorga le da como un reconocimiento a un muchacho aquí que ha ayudado bastante a El Salvador. Y ahí pudieron ver ustedes el reconocimiento que le dieron a él. También ustedes les terminé de poner lo que decía este señor de México, ¿verdad? Donde pide descaradamente que saquen, prácticamente los medios chayoteros están pidiendo de que saquen a los angelitos de la cárcel. Están pidiendo que no los toquen, que no los maltraten, de que de una u otra manera, ¿cómo le puedo decir? Que de una u otra manera están abogando por los derechos de ellos y no de la población salvadoreña. Y en el otro contexto, por eso le puse lo que dijo José Valdés, que estos abogados de la oposición o chayoteros interpretan la constitución a su conveniencia y lo hacen porque hay un cliente que necesita escuchar este tipo de cosas. O sea, en pocas palabras, a estos abogados chayoteros los financian, les dan billetes para que ellos repliquen lo que sus jefes, los que les tiran el billete, quieren escuchar. Aunque ellos saben que realmente la reelección del presidente Nayib Bukele es legal, es constitucional, no es como ellos lo quieren hacer ver. Pero, ¿cómo podemos hacer entender a un testarudo, a esta gente torpe, que viendo las cosas no entienden, que viendo la realidad no comprenden que ellos ya son pasados, no entienden que se cerró un ciclo doloroso y el pueblo le ha dado vuelta a la página y ha empezado un nuevo ciclo, ¿verdad? En el cual el pueblo salvadoreño ha pedido por los cuatro vientos la reelección del presidente Nayib Bukele y la Sala de lo Constitucional le ha dado el luz verde y le ha dado el amparo constitucional y legal para que él pueda postularse para presidente. Así que aquí en China y en Rusia no es ilegal la reelección del presidente Nayib Bukele, mucho menos inconstitucional. Pero, ¿qué se les puede pedir? Mire, ocupando periodistas chayoteros de otro lado, jodiendo. Periodistas que qué les importa, no entienden, no saben por lo que pasó en nuestro querido país, El Salvador. No lo saben, simplemente abren el hocico nomás por abrirlo, ¿verdad? Pero hay que sigan ladrando. Todo eso, ahorita están ocupando periodistas de México, ahí pudieron ver ustedes. Pero qué nos importa lo que digan estos periodistas. Por fin ellos no son salvadoreños y ellos no van a votar. Y el verdadero pueblo salvadoreño es el que, ¿cómo se llama? Es el que sabe y es el que ha pedido que se reelija. Y varios abogados dicen lo que yo digo, que es legal y que es constitucional la reelección del presidente Nayib Bukele. Imagínense este maestro de México defendiendo a los angelitos. Bueno, los voy dejando hasta aquí. Recuerden que tengo mi segundo canal que se llama La Neta SB. Ahí hacemos en vivo todos los días. No te lo puedes perder. Miren, ayer este en vivo estuvo bonito. Así que te invitamos que te suscribas a nuestro segundo canal, La Neta SB. Nos vemos en otro video y ¡salud, Lulu! Nos vemos, chulada.